compartir este ritmo, que es un ritmo de rumba. Y vamos a ver los acordes, el movimiento de los dedos, el bajeo y la melodía. Porque todo va junto en una guitarra, en una sola vez. Hay personas que me dicen, oh sí, yo toco el bajo, el requinto, el acompañamiento y todo. Y dice, ah sí, qué bien. ¿Y lo tocas a la vez o uno por uno? No, uno por uno. ¿De qué sirve tocarlo uno por uno? Porque cuando uno está tocando en público, pues tiene que tocar todas las cosas de una vez. Y para eso tienen que entrenar su mano derecha. En la mano derecha utilizamos el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. El dedo chiquito se ocupa para hacer golpes y esas cosas así, que también es importante. Pero por el momento vamos a aprender el acorde en mi menor, que a estas alturas, pues si está aprendiendo esto, ya pues ustedes saben. Mi menor, la menor, mi menor y si séptimo. El si séptimo lo vamos a hacer sin el dedo 4, porque no vamos a tocar la cuarta primera. Muy bien, entonces comenzamos primero con el bajo y hacemos los dedos, el anular, el medio, el índice, con la primera, segunda y tercera juntos. Y luego con el dedo 4 en el sol, la sexta en el tercer traste. Ahora la quinta y la sexta abierta. Ahora puede hacer este movimiento hacia arriba o se puede hacerlo entre bajo. Pero el bajo va así. Coge la menor en la quinta, igual que lo que hicimos en la sexta, los mismos trastes, abierta el tercer traste, la cuarta cuerda en el segundo traste, abierta la quinta y luego a la sexta. Y los mismos movimientos, el tercero, la quinta, en el segundo traste y la sexta abierta. Y luego la sexta, abierto el quinto traste, la sexta cuerda en el tercer traste, en el segundo traste y mi menor. Junto sería así. Ahora, si vamos a poner la parte melódica, vamos a tocar con el índice y el medio en la segunda cuerda, la segunda a la primera, en el cuarto traste la segunda cuerda, que es un re sostenido, la primera cuerda en el segundo traste. Y hacemos, continuamos el ritmo. Este ritmo usted lo va a tratar de mantener, aunque va moviendo los dedos, va a tratar de mantener ese ritmo. Practique esa parte para comenzar sin prisa. Puede hacer la parte melódica nada más. Sería la segunda, la primera, las dos cuerdas van abiertas, el re sostenido, el cuarto traste, la segunda cuerda, abierta la primera cuerda, fa, y entonces, y eso es la melodía y el ritmo. Ahora juntos. Su primera parte. Ahora, si lo quiere continuar, ahora estamos en la menor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos hay que recordar que en otros tutoriales yo siempre recuerdo, les recuerdo que hay que acostumbrar los dedos, que el dedo pulgar toque con el dedo medio
o con el índice o con el anular, pero que toque siempre el bajo. De esta manera podemos tener el bajo junto con la melodía y podemos tocar el bajo también por separado. De la otra forma sería, entonces sería así, el bajo continúa tocando. Esos movimientos, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde le digo que necesita tocar las dos cuerdas juntas. Con el dedo 4 en la tercera cuerda para un sol, en la primera cuerda en el tercer traste para un sol, segunda cuerda, el re y el la menor. Ahora así séptimo, entonces estamos en séptimo, que lo puede hacer así también. Este movimiento aquí en la menor en la menor, y sus dedos tienen que usar los cuatro dedos a mi menor, el mismo arpegio, pero ahora en vez de tocar la primera, tocar la segunda. En la segunda cuerda, en el primer traste, es una nota de si o de do. De si en inglés es do, o sea que siempre lo estoy confundiendo porque aquí estoy hablando siempre en inglés y hago los tutoriales en español y se me enreda la lengua. Después vamos a ir a un si séptimo. Para que suene bonito. A veces la gente lo hace así despacio y suena un poquito como todo triste, pero es rumba, ¿no? Síganme para más información, suscríbase, compartan y recuerde que hay que compartir, no hay que ser envidiosos. Gracias.